la participación que la red Nodo Nariño ha hecho con la red colombiana de posgrado junto con el Valle y el Cauca ha sido valioso. Iniciamos con una planificación en la Universidad del Cauca y posteriormente la desarrollamos en cada una de los nodos principales de esta red suroccidente. En el caso de Nariño, tanto con la institución universitaria SESMA y con la Universidad de Nariño, desarrollamos la agenda prevista para el año 2016, que ha sido favorable y hemos alcanzado los propósitos. Para este caso, quiero resaltar el evento que desarrollamos en la ciudad de Cali junto con la doctora Claudia Payán y los demás miembros de cada una de las universidades, en la cual se favoreció reflexionando sobre la acreditación, sobre la internacionalización y particularmente Nariño presentó a través de la Universidad Mariana las líneas de acción y colaboración concreta entre cada uno de los nodos. Quiero agradecer a mis compañeros de las universidades de Nariño, del Valle y del Cauca, quienes han sido un soporte fundamental para el desarrollo del plan y las actividades planteadas. Como uno de los propósitos de la Red Colombiana de Posgrados del Nodo de Nariño, se realizó la revisión del convenio que permite la movilidad de estudiantes de posgrado en los diferentes programas de las universidades adscritas a esta red. También como propósito está el intercambio y el fortalecimiento de la participación de los docentes extranjeros con la finalidad de optimizar los recursos para poder tener mayor número de participantes que fortalecerán nuestros programas de posgrado. Otra de las actividades que desarrollamos en el Nodo Nariño de la RCP estuvo el de realizar y aplicar el análisis DOFA en cada una de nuestras instituciones para determinar las fortalezas, las oportunidades, las amenazas y consolidar todo este trabajo para que en la asamblea del mes de mayo del 2016 nuestro coordinador principal, el doctor Óscar Valverde, haga la presentación delante de toda la asamblea. De tal manera que se pudo evidenciar cómo está trabajando la RCP Nodo Nariño en cuanto a estas temáticas posgraduales. Pero también nos hemos fijado para este año 2017 algunas proyecciones que pueden ser de gran utilidad. Por ejemplo, hacer los análisis de cómo podemos manejar la coterminalidad, la movilidad de nuestros estudiantes y docentes en los diferentes programas de posgrado que ofrecemos. La formación doctoral, tenemos la ilusión de ojalá unirnos como región para ofrecer por lo menos un programa de doctorado a nuestros profesionales. Asimismo, queremos que la parte de internacionalización de los currículos y también de la cooperación mutua sea una realidad para que nosotros tengamos más presencia como región. Y finalmente, identificar aquellas estrategias a nivel investigativo, curricular y de impacto social que puedan hacer ver cómo la formación posgradual realmente le aporta al desarrollo de la región. Dentro de las actividades que se han venido desarrollando dentro del Nodo Nariño, hemos creado el grupo de WhatsApp haciendo uso de las tecnologías que nos permiten estar más comunicados y más cerca de las actividades y de los programas que la RCP tiene para nosotros, nuestras instituciones que hacemos parte de ella, que está la Universidad Mariana, la Universidad SESMA y la Universidad de Nariño. También la difusión y conocimiento de todas las actividades que la RCP nos brinda
en beneficio de todos nuestros posgrados.